Hoy nos vamos hasta Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, donde está la universidad que se dice que es la más importante del mundo, nada menos que Harvard. Dentro del campus de Harvard ocurrió un asesinato en el año 1969. Hacía un frío extremo, era un muy crudo invierno en Estados Unidos. Y una de las personas que tenía mejor promedio en toda la universidad era Jane Britton. Una mañana tenía un examen que era bastante importante y ni siquiera se presentó. Obviamente llamó la atención de todos, incluso de su novio, que era su compañero. Él era James Humphries, que corrió por las escaleras del edificio número 6 de la University Road, cercano al campus de la Universidad de Harvard, la más prestigiosa del mundo. El estudiante estaba desesperado. Esa mañana la había estado llamando a su habitación y nunca había respondido. Frente a la puerta, Humphries golpeó y no tenía ninguna respuesta. Probó bajar el picaporte y la puerta finalmente se abrió. Estaba sin trabar desde adentro y sin llave. Jane Britton estaba tendida boca abajo en su cama, su cabeza estaba ensangrentada y la autopsia iba a determinar la causa del asesinato. Jane había sido violada y luego golpeada hasta morir. Tenía 23 años y era una de las más brillantes estudiantes de Harvard. La carrera era la de antropología. Había recorrido el mundo inspeccionándolo y estaba recién llegada de Irán, a donde había ido a visitar unas ruinas y su iluminado pasado. La noche en que murió, la brillante estudiante había ido a cenar con algunas de sus compañeros de clase a un restaurante que se llamaba Acrópolis. Después pasó por su casa, se cambió y fue con su novio a patinar sobre hielo. Fueron a un pub cerca a las 10:30 de la noche. Se quedó un rato en su casa con su novio. Luego él se iría y para las 11:30 la joven especialista en antropología iba a ir a visitar a unos amigos a tomar una copita de jerez para regresar a las 12:30 de la noche a la propiedad que arrendaba por $75 al mes. A la mañana siguiente ya estaba muerta en la cama. La noticia sacudió la vida de Harvard y de todos los Estados Unidos. Más adelante se descubrieron algunos datos de la autopsia. Ella había sido golpeada por un objeto contundente, muy duro, varias veces y resultaron fracturas en el cráneo, algunas contusiones y laceraciones del cerebro que fueron la causa de la muerte. El arma homicida nunca fue identificada y las pruebas de toxicología revelaron que el alcohol en la sangre era negativo. La conclusión forense determinó que Jane fue asesinada poco después de regresar a su apartamento porque había algo de alcohol en su estómago y no había llegado a digerirlo. Los detectives estaban realmente perdidos, no tenían ni la menor idea de quién podía haber sido la persona que había cometido semejante atrocidad. Ninguna de las hipótesis prosperó, incluso se llegó a creer en un momento que todo podía estar relacionado con los estudios antropológicos que la investigadora estaba llevando adelante en su departamento. Hubo un montón de pistas falsas, versiones de vecinos que se contradecían entre sí, todo era muy desconcertante. Según los documentos de la policía, el cuerpo de Britton fue encontrado salpicado con un polvo de color marrón rojizo, un acto consistente con un antiguo rito de entierro persa. Algunos especularon que el asesinato podía estar vinculado con los trabajos en antropología que había hecho en Irán cuando había estado meses antes. Todo se desvaneció. No había pruebas, no había sospechosos y el caso pasó a ser uno más de los que nunca se resuelven. Finalmente, lo que verdaderamente ocurrió nunca se llegó a sospechar, o sea, que simplemente un hombre aleatoriamente eligió una víctima y cometió lo que cometió. Debieron pasar casi 50 años, o sea, desde el 7 de enero desde 1969 nos tenemos que remontar hacia el año pasado, cuando finalmente pudo saberse la verdad o por lo menos una parte. ¿Qué es lo que pasó? Encontraron ADN hallado. Todo condujo al asesino. Quien había terminado con la vida de Jane fue un violador serial que se llamaba Michael Sumter. Las pruebas genéticas dijeron que fue él y el caso finalmente se cerró. En octubre del 2017 se obtuvieron restos precisos del ADN del sospechoso, se lo hizo analizar, se buscó perfiles de los posibles y sobre todo de uno que era Sumter, que estaba conectado con otros 5 asaltos sexuales y 3 asesinatos. Había un pequeño detalle: Sumter ya había muerto. Pero bueno,
Había que conseguir una prueba de ADN de algún familiar cercano, consultaron a un hermano, quien sin ningún problema aportó la prueba genética clave para comparar. Sumter estaba muy vinculado con Cambridge, había vivido ahí desde niño, había asistido a las escuelas públicas y había estado en los registros policiales más de una vez. Había tenido una novia de la zona justo cuando ocurrió el homicidio de Shane. 3 años después del asesinato del estudiante de Harvard, fue detenido por abusar de una mujer en una estación del metro a solo 300 metros del departamento de su primera víctima. En el 75 fue condenado por violar y asesinar a otra mujer en una vivienda de Boston. De acuerdo con la información dada, Sumter entró en el departamento de Jane a través de una ventana, la asaltó, la golpeó, la asesinó antes de irse del edificio, lo mismo que había hecho con otras víctimas anteriormente. En 2001 murió de cáncer a los 54 años. Desde entonces se le conocieron otros casos de violación y crímenes gracias a las técnicas de ADN. En fin, justicia por el crimen de Shane no se produjo, pero por lo menos se pudo esclarecer lo que había ocurrido gracias a la tecnología. Qué feo asesinato. Encima ocurre en un campus universitario y nunca nadie ve nada. Pero bueno, en cuanto a crímenes, ya nada nos sorprende. Nos vemos el próximo viernes.